ciudadanos, ciudadanas, que realmente en esta mañana nos hemos congregado aquí en esta hermosa ciudad para poder socializar esta obra tan importante y tan esperada por todos vosotros. Ingeniero del Hierro, a través suyo, queremos agradecer eternamente a la señora ministra de Obras Públicas, que realmente esta obra tan esperada por propios y extraños era una necesidad urgente. Dentro de la estructura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en las regionales se hace la planificación de las obras más relevantes, más importantes. Se trabaja con las direcciones provinciales y, como tenemos siempre la voluntad y la decisión del arquitecto Duarte, pudimos seguir adelante con el tema estudios y de inmediato se ha contratado la construcción. No solo es arreglar la vía, sino que se la va a hacer ya una vía de primer orden con dos carriles, como se debe, 3,65 metros cada uno, y con algo importantísimo como son los espaldones que deberían tener todas las vías del país. El ancho total de calzada vamos a tener 13,30 metros, porque vamos a tener 3 metros de espaldones a cada lado, de tal manera que cuando algún vehículo, sea liviano, pesado, tenga algún desperfecto, pueda orillarse sin interrumpir el tráfico, precautelando la seguridad de los usuarios. Asimismo, como insiste nuestro señor presidente, obras integrales, obras totales, completa señalización también tendrá esta vía. En nombre del pueblo de Baba, quien me honro en representar, pues mi gratitud, mi felicitación a la alcaldesa. Sabemos que esto es una lucha de mucho tiempo, siempre con el respaldo de la ciudadanía, pues nuestra gratitud a todas las autoridades que permiten hacer realidad una obra muy justa, muy necesaria y muy esperada también. Y pues nuestro reconocimiento y gratitud también a quien lidera la revolución vial en el país, que es a nuestro presidente. Realmente Baba se lo merecía.